Hola amigos, sobre todo aquellos de habla hispana y en especial a los del continente latinoamericano. Nos encontramos en España, concretamente en la Comunidad Valenciana y en más concreto en Silla. Hace una tarde de verano espléndida, estamos a 2 de junio y estamos ya a las puertas del verano, que entrará el próximo día 21. Estamos disfrutando de las brisas del mar Mediterráneo, que está muy cerca de aquí de Silla, nos da la brisa en toda su plenitud, y me disponía, como hago muchas tardes, a grabar mis karaoke, karaokes que bajo por YouTube, pero he decidido no hacerlo. He decidido no hacerlo porque he recibido la grata visita de un amigo al cual conozco mucho tiempo y os lo voy a presentar con vuestro permiso. Se trata de Fernando David Báez, más concretamente de origen ecuatoriano. Si me lo permites, Fernando, te puedo hacer unas preguntas. Por supuesto. ¿Qué te trajo venir a España? Pues la verdad es que me trajo por la cuestión de mi madre, que pensó en venir 6 años antes a experimentar, a buscar trabajo, a buscarse la vida, y gracias a ello pues estoy yo aquí. ¿Te gusta el clima de España? Sí, es muy bonito. Sobre todo el de Valencia, que es el mejor. Me lo hago para los valencianos. Claro. ¿Qué te gusta más de España? De España, pues la diversidad de cultura, ahora, el paisaje, todo me gusta del interior, tanto la costa, todo me gusta de España. Muy bien, ya sabes que aquí no tienes ningún problema porque todos hablamos la misma lengua, entonces me imagino que habrá sido muy fácil para ti integrarte aquí en España. ¿No habrás tenido ninguna dificultad? La verdad es que no, porque vine con 10 años, entonces me pude integrar rápidamente. Lo que me han dicho es que hablas muy bien el valenciano. Bueno, muy bien, no tanto, pero... Bueno, pero lo ya... Lo intento. Lo entiendo seguro todo. Pero ya con el tiempo que estás aquí, ya eres un valenciano más. Además, tengo entendido que conseguiste la nacionalidad española. Por supuesto, ya eres un español más y, por supuesto, un valenciano. Bueno, me has dicho que te gusta mucho Valencia. Sí. Tú sabes que aquí en Valencia somos un pueblo que nos conoces ya muchos años, muy trabajador, pero cuando tenemos ratos para disfrutar, también nos gustan mucho las fiestas. Y claro, pues lógicamente conocerás las fallas. Que las fallas de Valencia me parece que las conocen en todo el mundo. ¿Qué opinas de las fallas? Pues una fiesta muy, muy bonita por los monigotes. Claro, en mi país hay una celebración que se llama el fin de año. ¿El fin de año? Que también se hace con monigotes y sí, se quema luego al final, pues... Como si tuviera alguna relación, sí, quieres alguna decir. Relación, sí. Y sobre todo me gusta bastante verlo. Y sí, lo que hacen los falleros, los petardos, y pues sí, me lo paso bien. Muy bien. Y otra pregunta que te quería hacer, también sé, porque me lo has contado en alguna ocasión, que tienes eres de descendencia china. Sí, por parte de mi madre. ¿Vaya? Su padre es de Cantón, específicamente. Claro, hombre. O sea, que tu abuelo era chino. Sí, sí. Vaya, pues menuda mezcla, ¿no? Ya. Entonces, tu madre es de descendencia china, y tu padre ecuatoriano de origen, o también de descendencia china. No, es de Ecuador. Él es de Ecuador. Pues nada, hombre. Y de Ecuador, me imagino que echarás de menos tu tierra. Claro, claro. ¿Qué es lo que más echas de menos? Pues lo que echo un poco de menos es la comida. Bueno, aquí también sabes que hay muy buena comida, claro, claro. Porque paella habrás comido muchas veces. Yo te me veo encanta, comer a... Me encanta. ¡Ah, amigo! ¿Qué comida echas de menos de Ecuador? Pues ahí, pues la comida típica, el puy, el horno asado. Vaya, hombre, se me está haciendo la boca agua ya. Yo qué sé, el cuero con patatas. Sí, sí, que lo recuerdas. Sí, me hace grato recuerdo. Como verás, el clima es muy diferente, porque aquí es el clima mediterráneo y allí pues es el clima del Pacífico. No lo conozco porque, claro, una de mis frustraciones, sabes que te lo he comentado muchas veces, e incluso en los vídeos que he grabado yo cantando algún karaoke, en los de presentación, comenté que me gustaría mucho visitar el continente latinoamericano.
no sé, Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela, etcétera, México. El caso sería ir y conocerlo porque, vuelvo a lo mismo, tenéis mucho que ver con nosotros y nosotros mucho que ver con vosotros. Entonces, por problema de lengua no será, porque tienes la facilidad, a excepción de Brasil, que hablan portugués, pero a cualquier país que vayas, a Ecuador, a Argentina, pues tienes ese beneplácito, que yo en un vídeo ya lo expliqué, era la base de todo, que es el lenguaje. Entonces, en eso ya nos sentimos unidos. Bueno, pues Fernando, tú ya sabes que te consideramos uno más en nuestra familia. ¿Sabes cuando viniste aquí que te dije que eras amigo de mi hijo pequeño, de Pau, que los amigos de mis hijos eran amigos míos? Y tú has seguido esa trayectoria, sabes que siempre eres bienvenido a esta casa, que no tienes ningún problema y en lo que te podamos ayudar, sabes que estamos dispuestos a ayudarte. Porque te tenemos como un español y como un valenciano más, eso por supuesto. Ahora, desaprendiendo valenciano ya a tope, que ya va siendo hora. Pues como te he dicho, y vamos a terminar en un momento, que me gustaría mucho visitar tu país. Ya tengo una ayuda que eres tú, vendrías de guía mío, si quieres nos marchamos los dos a Ecuador. Cuando pueda. Y después mi otra frustración, aparte de visitar Latinoamérica, a mis hijos se lo he comentado mucho porque yo soy un... Aparte de cantar, soy músico. Entonces, mi compositor preferido siempre ha sido Richard Wagner. Sabes que alguna vez te lo he comentado. Y me gustaría mucho visitar Alemania también, es otra de mis frustraciones. Cuando pueda lo realizaré. Ir con mi mujer concretamente a Baviera, a un pueblo en concreto que se llama Bayreuth. Y es donde se hacen los festivales de verano del gran compositor alemán. Entonces, una de mis ilusiones en esta vida sería o bien ir a Bayreuth o bien ir al continente latinoamericano. El problema es que en Bayreuth, pidiendo las entradas ahora, dentro de 7 u 8 años, tienes acceso a las funciones. O sea que fíjate. Pero bueno, en caso de no realizar ese sueño, que es un sueño para mí porque es muy difícil, yo me conformaría solo con ir a Bayreuth y pasear por donde pisó el gran compositor. Esas son mis frustraciones. Eso sería para mí lo máximo, o por lo menos, digamos, cumplir un deseo que yo hace mucho tiempo que tengo proyectado. Pues muy bien, Fernando. ¿Quieres decir algo? Porque ahora tienes la oportunidad, porque tenemos internet. Antes nos separaban muchos miles de kilómetros, ahora también nos separan, pero tenemos el milagro de internet. Y por internet podemos decirnos muchas cosas, aunque no nos las podamos decir en directo, pero tenemos la oportunidad de los seres queridos, los seres que queremos, que siempre hay, dedicarles un recuerdo o hablar con ellos, no porque no puede ser, pero por lo menos darles un saludo. ¿Te gustaría, ahora que está aquí la cámara y que podemos hablar frente a ella, decir algo en especial para la gente que dejaste en Ecuador? Pues sí, me gustaría... ¿A quién querría saludar? Saludar a mi padre. Oh, muy bien, hombre. ¿Cuántos años hace que no te ve tu padre? Pues 12 años. ¿No? Ah, pues 12 años, ya son años. Estoy aquí en España. Pues nada, ahora le diremos a tu padre que vea lo mayor que se está haciendo su hijo. Pues nada, si quieres dar un saludo a tu gente, que es normal, que son tu familia, miras a la cámara y les das el más cordial y afectuoso saludo. Vale, pues saludo a toda mi familia, sobre todo a mi padre, a mi abuelita, pues, y a toda la gente de Ecuador espero que me vean. Pues nada, ahí os dejo esto. Gracias. Dales un beso, hombre. Muy bien, antes de terminar, sabes que me gusta mucho cantar. Y como sabes que siempre estoy investigando por la red y mirando karaokes, me comentaste, además he podido comprobarlo, que tenéis un cantante allí que tristemente falleció y que yo he podido comprobar ya por internet que fue un cantante genial, porque lo he escuchado cantar y se me ponía la piel de gallina. Y este era Julio Jaramillo, que bien le podíamos decir Don Julio Jaramillo, no por nada ni por alabar a nadie, sino porque se lo merece. Entonces yo te prometo que cuando encuentre un tema adecuado, que se adecue a mi voz, porque todo no se puede adecuar a mi voz, y estamos hablando de voces que han sido extraordinarias, y lo único que podemos es humildemente intentar imitar lo que ellos hicieron. Pero yo te prometo que en el momento que encuentre un tema de Jaramillo, te lo cantaré y se lo mandaremos a tu padre también. ¿De acuerdo? Se agradecería mucho.
Pues nada, a todos los amigos de Ecuador, en especial de Latinoamérica, pero en especial de Ecuador, un fuerte abrazo. ¿Y qué decirles? Pues que aquí estamos. Si nos queréis enviar algún vídeo, pues lo recibiremos muy amablemente. Muchas gracias y hasta siempre.